En las últimas horas, en un centro asistencial de Valledupar, falleció el profesor Robert Enrique Mejía, quien se accidentó en la vía a la mesa cuando Mejía regresaba de una integración con unos amigos. La víctima fue ingresada a una clínica con trauma cráneoencefálico severo y estuvo en la UCI bajo ventilación mecánica invasiva con pronóstico reservado. En el mismo siniestro resultó herida Ligis Rocío Quintero Luque, de 48 años, residente en el barrio 7 de agosto de Valledupar. Al parecer, el accidente se presentó al colisionar dos motocicletas, situación por la cual las autoridades de policía se encuentran haciendo las investigaciones para establecer responsabilidades. Un aparatoso accidente se registró en la vía que de Valledupar conduce al corregimiento de La Mesa. De acuerdo con testigos, dos motocicletas chocaron de frente, dejando a sus ocupantes gravemente heridos. Uno de los lesionados responde al nombre de Robert Mejía, docente de educación física, quien se encuentra bajo pronóstico reservado en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de esta capital, a donde fue trasladado tras quedar tendido en la carretera. Otra persona también sufrió lesiones de consideración, quedando en el sitio, donde fueron auxiliados por viajeros y lugareños, siendo llevado a clínicas. Extraoficialmente se conoció que son tres los heridos de este accidente, trascendiendo que el de mayor gravedad es el docente, cuyos familiares y amigos elevaron cadenas de oración para su recuperación. Unidades de la Policía de Tránsito adelantan las investigaciones de este nuevo accidente en Valledupar, donde precisamente las motos siguen siendo los vehículos mayormente involucrados en los siniestros viales. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.